un rock and roll. ¿Y por qué? Porque es un rock and roll. Hola, bienvenidos al show de la tarde, el programa que cambió tus tardes. Y hoy arrancamos así, saludando a nuestro canal uruguayo, como siempre voy. ¿Cómo estás, Bianco Paola? Muy bien, ¿bien? Por suerte, arrancando esta gran semana, una semana en la que le damos la bienvenida a todos los niños que están de vacaciones. Vamos, de primaria, que están de vacaciones. De maternal también. Y, no así. No, ¿Qué? Los liceales. A mí, en mi caso, tengo cuatro hijos, tres liceales y una escolar. Está Rochi, está la vida acá Rochi. Porque Saeta Kids vamos a tener esta semana. No, tenemos una estrella espectacular hoy. Muy, sí. Hablando de vacaciones. Hablando de vacaciones, vamos a tener, participando aquí en la Estrella de la Cocina, obras de teatro infantil. Sí, así estamos, vamos encanta, a promocionar porque van a estar, van todos a estar aquí presentándose en distintas fechas, sí. Y obviamente en las vacaciones. Algunas están dos semanas o tres semanas. Ojalá siguieran todas, todo el año. Pero estaría buenísimo tener obras infantiles. No, todos, lo importante es que hay una gran variedad, en serio. Hay variedad de espectáculos, eso está lindo para todos los chicos. Pero claro, lleva mucho ensayo, lleva mucha producción. Mucho. Muchas veces decimos, ay, obra infantil. Claro, hablando de infantil, trabajo, hablando de obras infantiles, tenemos un móvil también. Está, él es muy infantil. ¿Pero sí? Él es muy infantil. Porque está vamos ahí, ya mismo con Pablito, ¿estás ahí, Pablito Magno? Magno. Sí, Paola. Estoy acá. Estoy perdiendo la cabeza por ti. En el Paso Molino hoy. Bien. Ah, mi barrio. Un día caluroso hoy, ¿eh? Raro. Uno de tus barrios, Aldo. Sí. Uno de tantos. Igual no demos. A ver, vamos a tener cuidado, somos un medio de comunicación, Pablo. Caluroso dentro de lo que se puede decir que es el invierno. Pero dentro de un rato va a estar polar. O sea, esto es así, es invierno. No hay que desconfiar, no hay que confiar mucho. Claro, obviamente. No, obviamente no hay que confiarse. Si salís ahora, obviamente llévate la campera porque a las 5 de la tarde esto pinta que no va a ser igual, pero hay como humedad. Yo me había traído la bufandita por todos los días y la dejé en la camioneta porque hay como una humedad, hay un solcito que está pegando lindo, así que ahora debe haber arriba de 15 grados, ¿no? ¿O me equivoco? 21 grados. 21 grados. Me dice el paya más exactamente, ahí va. Bueno. 21 grados. Bueno, 21 grados, está loco, claro. ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde estás? Sí, 21 grados, pará. ¿En qué calle? Bueno, estamos en el Paso Molino, exactamente, en Agraciada y San Quintín, donde se abre Agraciada, donde está la prueba. Y acá vamos a estar jugando con la gente. Un juego que me gusta mucho hoy. Divino. Bueno, váyanse todos para Agraciada y San Quintín, entonces. Y van a estar jugando con Pablito Magno. Nosotros nos vamos ya mismo a la cocina. ¿Yo puedo ir? ¿Puedo ir? Voy. Esperá, voy para ahí. Estrella de la Cocina y el show debe continuar. Le mandamos un beso enorme a Luquitas, que nos está mirando todo apapachadito, y le damos la bienvenida a la Estrella de la Cocina. Ella sí es nuestra chef, Quime Torres. ¡Bravo, Quime! Si vos me permitís. Un placer estar acá. Si me permitís, tengo que aplaudir, pará. Tan alcahuete. Mirá que yo te digo de frente. Porque lo aplaudo siempre a Lucas. Nos encanta trabajar juntos. Sí, pero vos también, Paola. Jime. Bueno, Jime, nos encanta que estés acá. Mañana también vas a estar acá, así que ponete cómoda. Esta es tu casa. Esta es mi casa. Y bueno, así ya como me siento. Muy bien, me encanta. Bueno, ya saben, esta semana de obras de teatro, espectáculos infantiles que son maravillosos. Y vamos a presentar a quien va a estar en la mesada número 1. Vamos a tener imágenes para que vayan viendo. Porque el gato Renato va a estar estrenando este 8 de julio a las 15 y a las 17 en la sala Hugo Balso. Ahí estamos viendo imágenes. Miren lo que es el gato Renato. Están Emiliano Muñoz, Freddy Zurdovecio. Van a estar presentando La Murga de los 100 Pies, la animación uruguaya. Gato Renato presenta una nueva aventura, en este caso la historia de una murga muy particular, una agrupación carnavalera integrada por 100 Pies, así como se los digo, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a la mesada número 1 a Freddy Vecio Jr. ¡Claro! ¡Vamos! Bienvenido. Pero no vino solo Freddy. Miren, no, chicos. No, ¡vamos! Che, qué lindo que son, Gato Renato. Tenemos al Gato Renato, chicos. ¿Qué es? A todos los que están mirando en casa. Renato, mandale besos a todos.
Bueno, Freddy está en la mesada número uno, va a estar participando por esta estrella de la cocina, pero vamos a estar hablando contigo, Freddy, después. Sí. Te damos la bienvenida. Es una belleza. Es increíble, ¿eh? Es hermoso, es el gato. Renato. Como diría mi hija Lupita, ello a ellito. Ello a ellito. Oh, sí. Qué linda. Tenés que traerla, Lupita, ahora que están de me vacaciones. Me pareció ver un niño gatillo. Mesada número dos. Tenemos, bueno, tenemos dos obras, porque es la misma actriz, una gran actriz, que para mí es mi cachorrita, Olivia La Salvia, bienvenida. Ella está en dos obras de teatro, porque es tan buena que tiene que estar en dos, y la está rompiendo las dos. Por un lado está con El Principito, y por otro lado está en Pateando Lunas, este clásico maravilloso. En el Teatro Metro se va a estar presentando, después vamos a estar dando bien las fechas. Ahí la vemos a Olivia cantando, bailando. Es una adorada. ¡Bienvenida, Oli! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Bravo! Quiero decirles que, además de que la hija de Analía, de Eduardo, de grandes amigos, la conozco desde que nació, fuimos compañeritas en Matilda, el musical, y para mí verla así tan grande, que haya despegado tanto, la verdad que me emociona. Sabés que te adoro, Oli. Bueno, ella está en la mesada número dos. Vamos para la mesada número tres. Es una historia realmente increíble, porque les vamos a estar hablando de la increíble historia de Lucía, su padre y un chancho volador. Increíble, Damián Barrera viene. Sí, todo eso. Ellos se van a estar presentando del 19 al 22 de julio a las 15 y a las 17 horas también en la sala Hugo Balso. Se van a reír, disfrutar. Es un espectáculo de animaciones, la verdad que va. Se llama así, ¿no? Títeres de gran porte, ¿verdad? Sí, tiene animaciones que están proyectadas, que generan espacios, pero también tenemos personajes. Bueno, un hombre caracol gigante, por ejemplo. Un chancho volador. Vamos a estar hablando contigo, Damián, después también en la semana. Y ahora sí nos vamos a la mesada 4 para vivir un mundo de fantasía. ¿Será fantasía? ¿Será verdad? Peter Pan. Claro, Peter Pan llega acá también. Emilio Meneses, bienvenido. Van a estar presentándose desde el 8 de julio, arranca, y terminan el domingo 23 de julio. Están en el Teatro Estela, ese teatro tan lindo, en el Estela de Italia. Así que, bueno, ya saben, entonces, Peter Pan también. Entonces, en realidad tenemos al gato Renato, el Principito, Patán de Lunas, la increíble historia de Lucía, su padre y el chancho, y a Peter Pan. Así que a los cuatro, hola, Emi. Hola. Bienvenidos. Bravo. Los cuatro. Tremenda semana, Jimena. Tremendo. Tremenda semana. Aparte, es un planazo y en Uruguay hay tantas obras que fomentemos la ida al teatro de los niños porque es una gran forma también de crecer con metidos entre la cultura. Un Además, gran desarrollo para ya ellos. Ya vamos a arrancar, pero vamos a estar hablando después con cada uno durante la semana también para ver a qué edades específicas está. Capaz que todas las obras son para todas las edades, pero viste que hay algunas que esta es específica para más chiquitos, esto para más grandes. Vamos a estar hablando durante la semana. Bueno, Jimmy, vamos a empezar a jugar. Bueno, arranca la primera prueba, que es una prueba corta, y esta prueba ya empieza a definir cómo arranca la semana para ustedes, chiquilines. Así que hoy me decían que no son muy de la cocina, pero yo los veo a todos muy creativos. Les tengo fe. ¿Por qué hay sillas acá? No dicen nada. Nada, pero... Todo lo que dicen en el escenario acá, están en la cocina. Lo que pasa, Jimena, que están como yo, me parece. Yo estoy un poco... ¿Por qué hay sillas? Capaz se están preguntando lo mismo. Porque vamos a hacer el juego de la galletita en la boca. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Nunca lo hiciste en algún baile? Para, no me digas... En la carne. No me digas, es el que va... No. Ese mismo. Bo. Así que los invitamos divino, a todos chicos, a pasar lo que se van a... Bueno. A las sillas. ¿Vamos? Y bien. Para quien no sabe, el juego de la galletita en la boca consiste en colocarse una galletita en la frente, les recomiendo una posición lo más cómoda posible, y ir haciendo, sin tocarlas, muecas para que la galletita vaya bajando hasta que llegue a la boca. Una vez que llega a la boca, cuenta como una galletita, un punto, se coloca en un platito que yo se los voy a poner acá. Vamos. Y siguen con la otra, ¿ok? Estas son las galletitas para la boca. Y estas son las que llegan a la boca, las colocan en este plato, por favor. Acá está. Okay. ¿Dónde te viene bien el plato? ¿Acá, de este lado? Fenómeno. ¿Saben cuánto tiempo van a tener? Van a tener 2 minutos y obviamente va a ganar el que se ponga más galletitas que hayan llegado a la boca, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? No. No, vamos bien. Peter Pan está como que... Vamos bien. ¿Están bien? Sí, vamos bien. Platito.
¿El plato allá? Sí. Falta allá el plato. El platito lo podemos tener acá, lo podemos agarrar y tener acá, sí, para... Pueden poner acá las galletas, o sea, pues en este platito ahí. Ah, el de las galletas, sí, sí, sí. Está bien. Perfecto, chiquitines. 2 minutos y el ganador de esta prueba corta va a ser quien más galletitas se lleve a la boca. Perfecto. El tiempo comienza en 3, 2, 1. ¡Vamos, chicos! Les recordamos que son 5 puntos, Jimena, te ve el desafío. 5 puntos. Sale y seguí, seguí. Bueno, acá hay una. Si se cae. Tienen que ir hacia atrás. Freddy, en la frente. Con la lente, Freddy. En la frente primero. Ahí va. Claro, porque la ponían en un ojo y es más fácil bajar. Ojo, en la frente primero. Arranca en la frente y con todo tipo de muecas. Piensen que están saliendo muy lindos en la tele, ¿eh? Bueno. Ay, Emilio, pensé que no se te había caído, pero se le cayó, ¿eh? Ay, están saliendo hermosos, no se preocupen. Tiene que llegar a la boca, chicos, tiene que llegar a la boca. Bien, acá, bien, bien. Bien. ¡Ajá, cuarto! No. Bien, Damián, ¿eh? Damián, ¿cuántas vas? Dos. Damián va dos. Pero suave, hay que hacerla suave, suave, hay tiempo. Dale, ¿cómo vamos, que le queda un minuto todavía? No. Hay tiempo. Vamos, Freddy. Pasa que con esa frente hay mucho para recorrer. No lo distraigas, Jimé, no lo distraigas. Bueno, ¡ay, no! No te puedo creer. Emilio, oye, nada. ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Ay, no! Nada. ¿Qué pasa? ¡Dale! Quiero de repuesto. No, no, pueden pararse y recoger algunas, pero bien, ya está tarde. Uy, no. Mirá, acá tenés algunas, mirá. Acá. Ojo. ¡Ay, casi, Oli, casi! Te estaba mirando. Después tenemos que arreglarte. ¿Cuánto queda? Nada. ¿Cuánto va quedando? Nada, va quedando 35 segundos. Casi, o sea, 30 segundos, chiquilines, vamos. ¿Qué pasa con Peter Pan? La tengo. La tiene. Bien, perfecto. Opa, Damián, bien, bien. Damián se dio otra. Damián viene bien, ¿eh? Vamos. Damián es el único, creo, que ha logrado. No. ¿Qué pasa, Becio? Tengo un obstáculo acá. Quedan 10 segundos, chicos. Quedan 7, quedan 6. La onda llevarla hacia el ojo y después... 5, 4, 3, 2, 1, 10. ¡Bravo, chicos, bravo! No les digo, ni manos arriba ni galletita en la boca, porque hagan lo que puedan. Bueno, Freddy, ¿cuántas? Cero. No, tenés que mandar el teléfono. Dale. I'm sorry. ¿Usted cuántas, Olivia? Cero. Damián tiene tres, chicos, tres. No. Peter Pan. Una, dos, cero, pero si cuentan las del piso son más. No, sabes que no, Peter Pan, disculpa, qué raro. Bueno, vamos a hacer algo. Damián se lleva los 5 puntos. Obvio. Y... ¿Cuánto los a demás? Los de cero galletita les damos un punto. Yo creo que encima que se presentaron. Perfecto, muy bien, por el esfuerzo. El clásico punto de gracias por participar. Debe, puede y necesito que rindan más. Y el gato Renato, ¿cómo vio la prueba, Renato? 10 puntos. Imagínate, claro, Renato, si todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo haría? No podría, Renato. Pero Renato tiene unas historias increíbles para contar y para cantar en vacaciones de julio. Bueno, atención, ya se terminó la espera. ¡Es hoy! ¡Al fin se estrena La Voz Uruguay! La espera terminó, la pantalla del 10 se viste de gala. Hoy empieza La Voz Uruguay, pegadito subrayado, 21:15. Vuelve este reality musical que es el preferido de todos, con la conducción de Natalia Oreiro, con los coaches de lujo, Lucas Hugo, ahí lo vemos, Valeria Lynch. Quiero tu voz. Divina, Team Valeria, ahí lo vemos. También está, por supuesto, Agustín Casanova. Quiero tu voz. Gracias. Me voy a presentar, ya que quiere mi voz, Agus. Y también... el gran Rubén Rada Dorado. Este mes ya cumple 80, el 16. Prepárate para una competencia apasionada, apasionante, con nuevos artistas de todo el país. Y ya tenés planes para esta noche, ¿no? Ahí está Natalia Oreiro, la gran conductora. Pegadito subrayado en el 10, el canal uruguayo, por supuesto. Te esperamos acá, entonces, hoy 21:15 para comenzar esta nueva aventura de La Voz Uruguay. ¿Aldo? Quiero tu voz. Bien. Escucha bien lo que te quería decir. Visita la juguetería de papá en Sodimac y elegí el mejor regalo para él
con un hasta 40% off. Escuchate bien, ¿eh? Herramientas, cajas, organizadores, hidrolavadoras, sillones, escritorios y más. Paga con BBVA Sodimac y ahorra un 10% adicional. ¿Entendiste bien? Día del Padre en Sodimac. Visita cualquiera de los locales o ingresás en sodimac.com.uy y elegís el regalo para papá. ¿Qué te parece? Muy bien, divino. Bueno, un aplauso fuerte para el gato Renato que se tiene que ir. Vamos, Renato, con todo, ¿eh? Una galletita, Renato. Ahí está, la come la galletita. Bueno, y nos vamos a la tanda. En el próximo bloque, estos queridos actores van a tener que cocinar. Así le muestran a los niños que ellos también son unos grandes amos de casa y saben cocinar. Vamos viendo fotos, por favor, y ya venimos. Manden fotos, los niños, ahora que están de vacaciones, que manden fotos. Ahí, ay, pero mira qué jugador. Luego nos vamos con Renato. Qué ricos alfajorcitos, ¿quién nos habrá hecho? Acuérdense de ponernos los nombres. ¡Ay, Bombón! ¿Qué dice? Fogones costeros, Santa Ana, mirá qué divino. ¡Ay, mi amor! Hermanitas hermosas. ¡Qué lindo! Oh. Tiene frío, mirá, la abrigaron. Por favor, mirá. Sí, te linda. Mándanos tu foto y si podés ponernos, ¿desde dónde nos mandás la foto? Mira la familia. Qué lindos todos. Abrazo, Mirá qué interesante, posando para la foto. Esa facha, me muero. ¡Opa! ¿Quién ha nacido? Recién. Esta semana mucho perro. ¡Ay, mi amor, tengo dos lindos gatitos! ¡Ay, cocinando! Cocinerita. ¡Qué divina! ¿Lupita cocina también, Jimé? ¿Me cocina a mí? Qué genio. Cocina toda la familia. Hay cumple ahí, mirá. 15, dice. Ay, mi amor. Se peinado, mi amor. Ay, divino. Bueno, nos vamos a la tanda y ya venimos. Aguarda. Viejo ventilador muerto. Presenta Queso Artesano. Acostúmbrate a lo bueno. Pedí tu Mastercard Brow recompensa y usala para todo. Banco República, nuestro banco país. Aquí estamos en esta semana tan especial de vacaciones y te cuento que con la tarjeta Mastercard Pro Recompensa tenés beneficios todo el año y un plan de lealtad que no lo vas a poder creer, te devuelve plata con cada compra. Conocé los beneficios en beneficios.bro.com.uy o si no la pedís al 2996-000 o también en recompensa.bro.com.uy y usala para todo, aprovechá que tiene recompensa. Banco República, nuestro banco país. Bueno, y ahora sí, no lo habíamos dicho, pero vamos a decirlo, porque él es el hijo del zurdo, Becio. Freddy, perdón que te lo diga así, está como recansado que te digan, él es el hijo, aparte te llama Freddy. Igualito. ¿Cantás como tu papá? No. Tendrás lo tuyo también. Bueno, contame, entonces, vos estás en vacaciones, que me imagino que debe haber sido un caos para todo el elenco cuando se adelantaron las vacaciones. Pero bueno, van a presentarse. Vamos a estar, sí, puntualmente a nosotros no nos afectó demasiado porque vamos a estar los fines de semana. Entonces está, es como más sencillo, pero bueno, todo lo que te mueve familiarmente. Sí, obvio. Eso complica para ensayos, etcétera. Obvio. Bueno, contame qué va a pasar en la sala Hugo Balzo con la banda en vivo. Con el gato Renato, que tiene banda en vivo, animaciones en pantalla, murga. Contame. Tenemos, va a haber una banda de ratones, tres ratones, tocando las canciones del gato Renato. Bueno, la murga que mencionás, puntualmente es una canción que se llama La murga de los 100 pies. De los 100 pies, sí. Hace poquito, que fue grabada con Emiliano el Zurdo. Y además vamos a tener otro montón de canciones. Muchas de las que, de ellas vienen desde el año pasado, desde el espectáculo de Renato de Un viaje a la escuela. Y van a ver algunas nuevas, porque en este espectáculo vamos a estarle enseñando en un juego a Renato a qué se puede dedicar cuando sea grande. El juego de los oficios y las profesiones. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y por ahí va a andar recorriendo todos los oficios y profesiones que puede desarrollar cuando sea grande. Me encanta. Esta es una obra que si bien obviamente se nota que los niños más chiquitos les encanta, es para toda la familia, en realidad. Sí, totalmente. Se van a divertir todos, sobre todo con banda en vivo, con tremenda murga ahí armada, la verdad que está impresionante. Pero a propósito de lo que estamos viendo ahí, y yo lo tengo acá, qué emoción esto. Misterio de las medias.
¿qué pasa con las medias? ¿El gato Renato lo resolverá? Necesito leer urgente este libro. Que venga acá. Mirá, por favor. Esto todavía no salió. Sale el 16 de julio, vamos a estarlo presentando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¡Qué lindo! Y es el misterio de las medias. Renato intenta descubrir qué pasa con las medias que se pierden en el lavarropa. Espera, no quiero spoilear, pero lo descubre. Formula sus propias teorías y bueno, y ahí capaz que a alguno le sirve. Me encanta. No, qué linda. Es de Alfaguara. La verdad que les deseamos lo mejor y se nota que está muy pensado y muy divino. Entonces, felicitaciones porque lo van a estar presentando. Y ya saben, el gato Renato está en la sala Hugo Balso. Decime vos la fecha del 8. 9 de julio, el 8 funciones a las 15 y a las 17. El 9, una función a las 15. Y después vamos a estar por los barrios. El 15 de julio en el Artesano, en el barrio Peñarol, y el 22 de julio en la Sala Lazaroff, ahí en el Intercambiador Beloni. Me encanta, divino. Bueno, un aplauso para Freddy Becio. Sabés que mandale un beso a tu familia, son todos unos divinos. La última vez que nos encontramos estábamos tomando mate haciendo compras, nos quedamos charlando así. El zurdo un divino. Y, pero vos sos el hijo de Emiliano o del zurdo, porque son pareja, ¿no? No, no. A veces pero bueno, les mando un beso enorme. Viste qué pasa que el zurdo y Emiliano ya son como la hermano Carrero, ya no se sabe cuál es cuál. Los dos pelados, entonces, aparte. Espuntón y Mendaro, Emiliano del zurdo, la hermano Carrero, que mañana vos y Maxi me dice. Mañana le dan un reconocimiento en el Senado a la hermano Carrero, también les mando un beso enorme, que estoy invitada, estoy emocionada. Bueno, vamos a la cocina, Jimé. Bueno, ¿qué tenemos? Pero, divina semana vamos a tener. Una gran semana. ¿Y vos qué traes? Porque a ver, Aldo, si yo pienso así, típica Dime. Comida de viernes de noche en casa. Es una juntada. Los adultos habitualmente lo acompañan con vino. Empanada. Empanadas. ¿Empanadas hoy? Empanadas, pero pará. ¿Qué? No sé. Copen porque tiene un grado de mayor dificultad la cosa. ¿Cómo va así? Son de carne a la uruguaya, república. ¿Vos que viajas tanto, Aldo? Sí. ¿Vos que viajas tanto? No, porque siempre viajas, siempre está en el otro lado. Viajas más que nosotros, seguro. Sí, dentro de poco lo tengo que venir a cubrir a él. ¿Vos que viajas tanto? Sí, a ver. ¿Comiste alguna vez empanadas colombianas? ¿Empanadas colombianas? Mirá que no es la masa ahí que viene entre los separadores que la compras en el súper. No, no, he los viajado, colombianos pero amasan mucho. Nunca fui a Colombia, pero igual. Pero he viajado y nunca he escuchado hablar, he oído... Mirá, ahí estamos. Esta es una cumbia colombiana, típica. Colombiana, exactamente. Perfecto. Pero con esta música colombiana y con son? Mis amigos colombianos que quiero mucho, les cuento que las empanadas colombianas, a diferencia de nuestra masa de empanadas que es hecha con harina de trigo, tienen una masa que es hecha con harina de maíz. Pero no es esa la única diferencia. La masa hecha con harina de maíz blanco es una masa que no se le agrega harina para amasarla a palote, sino que es bastante más parecida a la de una arepa. Es bastante fresca para manipularla y la recomendación es que se estire entre dos separadores como cuando estiramos, por ejemplo, una tortilla de maíz mexicana, a la cual no le agregamos más harina, sino que entre los separadores le vamos dando la forma. Ah. Chicos, la masa ya va a estar lista, así que el trabajo, la dificultad de ustedes va a ser manipularla bien, que les quede con forma de empanada. Pueden estirarla entre dos separadores con un palote y luego agarran un plato y le pueden dar la forma redonda. Y la clave es que sean originales a la hora del relleno. En el súper van a tener un montón de ingredientes que van desde carne hasta hierbas aromáticas, hasta especias. Pero quiero decirles que yo voy a estar buscando la magia. Entonces, cuanta más magia, cuanta más especia, cuanta más originalidad, puede que me conquisten más el corazón y el paladar. Muy bien. Jimena Torres dijo, genial. Ahora yo le voy a decir algo fabuloso a ustedes. ¿Vos cómo me conquistaste el paladar a mí? No, es verdad. Porque lo hiciste. Es verdad, la verdad. Ella le gusta mucho sazón. El punch. El punch. Y escúchame una cosa. A todos ustedes les voy a decir algo que es increíble. Pueden utilizar un comodín, lo saben. Si no la tienen clara, es la ayuda de la señora Jimena Márquez. Márquez no, Torres. ¡Torres! Dije Márquez. Igual espera. Igual la queremos a Jimena Márquez y a Juan Gondula. No, divina la masa. Vení, escúchame una cosa. Dos minutos de la ayuda. ¿Mamá? De Jimena. En el caso que lo necesite. Lo perdono. Claro, me perdona todo. Y, pero debo decirles que si me vienen con un jamón y queso típico... ¿No?
tiene que ser como la empanada de mi vida. Pero no, jamón y queso no. O sea, si está... Tiraste un timbre que ya lo, ellos están escuchando y dicen jamón y queso ni suena. Nada, se las voy tirando. Y además, correcto, eso no es todo, Aldo. ¿Qué es? Sabe que cuando yo vengo me pongo así como media filosa. ¿Hay más? Y a mí me gusta mojar la empanada como una salsita en un dip, en algo picantito, cremosito. ¿Viste yo los no puedo bordes? Creer. Que hay gente bueno. que deja el borde. Bueno, el borde ¿era? Se moja en una salsita, no se deja. No te ¿sí? puedo creer que te vea empanada colombiana, que no sé, es la primera vez que van a hacer, y el comodín lo pueden usar después que comience la prueba, chicos. Eso mismo, chicos, van a tener 25 minutos para cocinar empanadas colombianas y acompañarlas con una salsita, un dip, o llámale como ¿cuántas quieras. ¿Cuántas empanadas mínimo? ¿Una sirve? Y duquesa, ¿no? Dos. ¿Una, dos? Porque puedo probar. Tres empanadas. ¿Sí? Dos, me encanta, dos, tres me encanta. Listo, chicos, el tiempo de cocina comienza en tres. 2, 1, ¡vamos, chicos! Me encanta que sean dos. Primero, que puede ser el mismo relleno, no tiene por qué ser diferente relleno, no. El mismo relleno. Puede ser el mismo vale. relleno. Sí. Puede ser el mismo relleno. Mientras ustedes están yendo al súper, les comunico que todo aquel que no utilice el comodín en la semana va a obtener dos puntos extra, chicos. No me están escuchando nada, pero no importa. No. Están concentrados en el súper. Pero lo tengo que decir, lo tengo que decir. Vos acordate lo nervioso que pasabas en el súper de Masterchef. Oh, increíble, bueno, ¿eh? Dos minutos tres a veces y no. Son malvados, siguen siendo malvados. Aparte, ¿te parecía que era dos minutos era mucho y cuando estás ahí es no, como que es te nada, perdés? No, es me nada. Digas porque me muero, no podría nunca. No, es nada ya. Porque hay tanta me cosa. Muero. Hay que hacer una remera Paola Bianco a Masterchef. Sí, digo. Urgente. No, sí, no. Una pancarta. La pondremos no vas a meter ni una, en la puerta del no canal. Voy, pancarta, no, no. Paola a Masterchef. Chicos, les recuerdo que el comodín es estratégico y les puede hacer ganar la prueba. Está, lo dije. Solamente, tenía que decir y se dijo. Solamente dos de ustedes pueden hacerlo de aquí al jueves, inclusive. Una vez que lo utilicen, no pueden pedirlo otra vez. Es insoportable. ¿Quién? Aldo. No, vamos, no, metan pata. El súper está a disposición todo el rato. No, el súper 5 minutos antes se va. El súper 5 minutos antes de que termine la prueba se va al súper. Ya vayan a la mesada, empiecen a acomodarse que tienen tiempo de volver al súper, ¿ok? ¿No te parece que están demorando porque mucho? Porque si no, están como muy apretaditos ahí y empiezan a perder tiempo. Les recomiendo que arranquen a trabajar la masa. Así se acercan a sentir la textura que tiene y después ya vayan al relleno. Sobre todo si van a hacer relleno crudo, como es usando alguna proteína vacuna que tienen que cocinarla. ¿Okay? ¿Tienen que utilizar, sí, el queso rallado artesano? Eso mismo, gracias Aldo por hacerme acordar que esta prueba es una prueba artesano. Exacto. Y sí, sí o sí, en el relleno tienen que incluir el mejor queso parmesano rallado, que es queso artesano. Sí, le estoy comunicando a este sector que no veo que han tomado queso. Ya viene, ya viene. Les recuerdo, allá sí. Lo pueden usar rallado grueso, rallado fino. Allá tenés, sí, en hebras. Como más te guste, porque el queso rallado... Es artesano. Van a ir a la prueba de eliminación. No, pero ya es Sergio. ¿Qué se mete, está Sergio. Pero Sergio, cálmate. Decirle a vos, porque a nosotros no nos da corte. Yo puedo hacer una recorrida. Sí, y fumearte un poco. Adelante, contame. Adelante. No, voy para el otro lado, mirá. Sergio ya los quiere mandar a la prueba de eliminación. Vengo acá. Es por las dudas los mando. Voy a hacer un viaje al país de nunca jamás, mirá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Mal, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo vos? ¿Cómo estamos? Genial, genial. A ver, vos seguís, no, sí, o sea, no. Yo te pregunto y vos haces. Que no se corte. Que no se corte, que no se corte. Peter Pan. ¿Qué metió la carne? ¿Qué rol encarnás ahí? Soy Peter Pan. Peter, sos Peter. ¿Te parece que parezco o no? No, claro. ¿Cómo no? Yo lo miraba lejos. ¿Será o no será? Es Peter Pan. Soy Peter Pan, por eso me mandaron a cocinar. Bueno, espectacular. Decinos, recordanos dónde. Horarios, días. Vamos a estar en el Teatro Estela a partir del 8, o sea, a partir del sábado. Tenemos todos los días de vacaciones, 16:30 horas. Una gran producción del Teatro Estela. Espectacular. Una pregunta. Sí. ¿Qué vas a...? Vamos a hablar contigo, obviamente va a ser Paola charlando contigo. Pero ahora charlame vos a mí, contame. Sí. ¿Qué relleno ese que vas a hacer es con esta empanada colombiana? Es fabulosa que te pido. Bueno, voy a intentar hacerlos de carne. Mi poca habilidad de la cocina no me lo permite. Voy a intentar poner carnes, carne al cuchillo. ¿A cuchillo? ¿Cortada a cuchillo? También. También. Voy a intentar hacer algo. Mira, ¿este es el cuchillito famoso de Peter Pan? Es un poquito más grande. ¿Es un poquito más grande? Es un poquito más grande el cuchillo de Peter Pan. Bueno, es la espadita, este, ¿sí, no? Este es mejor. perfecto. ¿Y la salsita de qué? La salsita también. Creo que vamos a hacer cebollita o alguna mayonesa. Todavía no lo sé. Bueno, vas a saltear la cebolla, ¿no? Obvio. Perfecto. Tendría que poner el aceite, ¿no? Un poquito en un... ¿Viste? Salteala, es recomendable. La carne, Aldo,
ojo. Que haga un sofrito con la cebolla y el morrón primero. Sí, pero después le voy a poner con carne picada. La carne está como que... Voy a mezclar dos carnes, ¿está bien? Claro, porque Peter Pan no se quiere ir de su casa, no, entonces nunca casa. Cocina. Bueno, chicos, espectacular. Dale. Bueno, Peter, volveremos dentro de un rato a ese país de nunca jamás. Peter Pan, corre la masa que no esté cerca del fuego, porque se te va a ablandar y cambia la textura. Gracias. Gracias. Esta historia increíble, contando después bien de otro, pero ¿cómo no? La historia increíble de la empanada. No es la del chancho volador ni nada de eso. Esta es la historia increíble de la empanada colombiana. El chancho es lo que va a parar en la sartén. Muy bien. Ah, cerdo, dijiste. Cerdo. Muy bien, espectacular. Pero no tiene que ver con el chancho de la obra, es otro. No es otro. Nada que... este no vuela. No va a volar mucho. Este no vuela. Va a quedar un poquito. Si lo tiramos. Bueno, escuchame una cosa. Sí. De cerdo, ya veo. ¿La panceta la vas a saltear? Sí. Ok. Después también le voy a poner cebollita, morrón. Bien, ¿ese para el relleno? Exacto, sí. ¿Y el queso, obviamente? ¿Y el quesito? ¿El queso dónde? Pues, obviamente. ¿Eh? Voy a probar a ver si ponerle algo de curry o capaz que bueno, salsa. ¿Y si te ocurre otra cosa? Sí, ah, capaz que bueno. Voy a ponerle. Bueno, pero veo nueces también, ¿la vas a tostar un poco? No creo que, sí. ¿O que la trajiste por la duda? Estoy viendo. Te voy a pasar un dato. Ojo con la mostaza de Dijon, que es muy invasiva. Le pones mucho, ojo, ¿no? Ojo. Bien. Ojo, nada bueno, más. No sé si nadie me escuchó, nadie me escuchó. No, tranquilo. Mira, vamos arriba. Gracias, Bien. Veo punch por ahí. ¿Ves? Hay bastante. Hola, bueno, atención. Vos tranquilo, vos concentrado, ¿no? Vos hace de cuenta que yo no estoy. Una pregunta que te quiero hacer. ¿A tu padre le dicen el zurdo porque es zurdo? Porque es zurdo. Perfecto. ¿Y entonces por qué a vos te dicen zurdo? ¿Vos sos zurdo? Yo soy zurdo, sí. ¿También? Ya también. Yo quería preguntarlo, a lo mejor era ambidiestro. Sí, o sea que cosas, increíble. Unas cosas las hago con la derecha. Esperá, ¿así? ¿Con qué pateas? ¿Viste? Parate, por ejemplo. ¿Con qué patea? Bien. Bien, ¿con cuál pateas? Pateo con la derecha, pero juego al básquet con la zurda. Ah. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, juego a las cartas con la zurda y juego al billar con la zurda. Y soy derecho. Y con las empanadas. ¡Tazo, chicos! ¡Juega campeón la semana! No, ahí bien. De todas las cosas que podía describir, describe con qué juega el billar. Una cosa. Ya, todo eso lo vas a saltear con carne. Exacto. ¿Vas a hacer la tradicional, carne picada? No, vamos a ver si le damos un tap, pero todavía no tengo decidido con qué. No sabes con qué. ¿Y en casa cocinas vos? No, cocina Dayana, que le mando un beso. Le mandamos un beso a Dayana. Bueno, Dayana, vale, tranquila. Hijo. A partir de hoy, cocina él. No te salvás ahora. Después de acá. Que hagan una cacerola más grande para hacer el relleno, que esa sartencita chiquita no va a dar para mucho. Muy bien. Te están tirando muchos picos. Bueno, atención. Oli, vení, no ¿qué viene Peter Pan? Vení, ¿vuela? Oli está llorando. Escúchame, Peter Pan, en la obra, ¿vuela? ¿Peter Pan sí, vuela? Sí, tenemos clase de teatro aéreo. Bueno, pará, pero está sacando todo el relleno. Nah, un poquito. Peter. Sí, tenemos teatro aéreo, volamos. No, no te emociones. Yo sé que te emocionás cuando me ves, pero nunca pensé que fuese en cámara. Iba a llorar tanto esta chica. Bueno, es bueno, emocionante. Orecita, una pregunta. Sí. Vos... Ya veo que cocinás seguido, ¿no es cierto? No, nunca. Oli, tiene 15 años, Oli. Bueno, pero puede... Pero, Oli... Pero, no. Era para la cocina. Pero, a ver, ¿tampoco es que te guste cocinar o...? O sea, estoy ahí. Te tirás al agua. Hablemos de la obra de teatro. Cocinaba más tipo galletitas. Pero, el principito y pateando el repostería. ¿Cómo haces para trabajar tanto? Más eso. ¿Cómo haces para trabajar tanto? Bueno, ¿te gusta? Muchos ensayos, pero a mí me encanta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno, y te encantan las empanadas, las tradicionales, por lo que veo. Sí, vas a hacer sí, con sí carne de picada. Carne con... ¿Y la salsita? ¿Qué veo? ¿Miel acá? Sí. Dijo que no cocina, idea. A ver, para. Que no cocina, no sé, pero trajo miel, que no es común. ¿Por qué? ¿Para qué la miel? Para la salsa, capaz. Lo estoy pensando. Capaz. Bien, capaz. Perfecto. Bueno, Juli, yo te tengo fe, ¿sabes? Gracias. Sí, tengo fe. Punchi, punchi, pum. Hay bastante acá y ahí. También. Mira, con el talento que tiene Oli, puede hacer lo que quiere y lo va a hacer bien, te lo juro. Yo no es veo, actitud. Bueno, si bien, mirá. Arrancamos lindo, ¿eh? Arrancamos lindo, ya empieza a haber aroma en la cocina y eso me gusta. Dale. Así arrancamos la cocina, que se concentren ellos. Jime, y yo te voy a contar que Ibérico es una empresa familiar uruguaya con más de 8 años de trayectoria en el rubro chacinados, en los que ha demostrado un importante compromiso con todos los clientes, apuntando a ir mejorando cada vez más la calidad y en todos sus productos ser de calidad superior. Chorizos, morcillas, salchichas, pamplonas, mortadelas, leonesas, fiambres, jamón, salame, longanizas. ¡Uf! Todo lo que quieras. Ibérico está en pleno crecimiento, apuntando a la mejora continua siempre, como la innovación de productos y sabores. Ibérico, probalos y después me contás. El español más uruguayo es... ¡Ibérico! Así lo dice siempre
Luquita. Sí, Lucas tira al ibérico. Pero... y debe estar mirando ahora y estoy seguro que no le sale todavía. Ay, pero le mandamos. Si ahora, si ahora está mirando, va a decir. Sí, ibérico. Pero bien, vamos arriba. Pero... se va a mejorar. Se va a mejorar. Ahí está, claro, pero. Sí. Pero ahora nos vamos al móvil. Pablito Magno, ¿estás ahí? Por favor, que esté. ¿Qué hace ahí? Claro que sí, sí, Paola, venga para acá, que hoy tengo... ¿Se acuerdan la canción Saca la mano, Antonio? Saca la mano, Antonio. Qué viejo que estoy. Bueno, ahora es, hay que meter la mano hoy. Esa misma, claro que sí. Hoy hay que meter la manito y al tacto averiguar o decirme qué hay acá adentro. Siete objetos. Hoy creo que le subimos el nivel, ¿eh? Hoy la producción... volvió la caja misteriosa, volvió la caja del tacto y con un nivel más arriba porque está complicadito, pero está lindo. Está lindo. Jugando tenemos con la gente. 30 segundos por participante. Dale. Vamos, vení, vamos a jugar. Tenemos un montón de premios, así que si sale no pasa nada. Seguimos jugando porque tenemos un montón de cosas para... Mirá el amigo ahí que está esperando hace rato, vino desde la casa, se vino, dijo, van a jugar, ya jugaron, ¿qué onda? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Pablo. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, no me acordaba, porque Cristian ya ha participado de otros móviles por otros barrios de Montevideo. Sí, estuvimos en el Prado. ¿En el Prado? El mejor programa, sí, el mejor qué programa. ¡Qué grande! Pará, ¿y ahora que estabas en la vuelta o vivís cerca y te viniste hasta acá? Vine a entrar unos currículum, a buscar laburo y... Qué importante eso. Vamos a pasar ese chivo que está buscando laburo. A ver si capaz que alguien que está viendo el show de la tarde le puede decir traeme un currículum por lo menos. Hacer un nexo ahí. Puede ser, sí, puede ser. Sí. Muy importante eso. Siempre necesidad. Y bueno, y mientras conseguís laburo, capaz que te podés llevar un premio del show de la tarde. Vamos a ver. Esto es así. Tenés que meter la mano ahí sin mirar. Metés la mano y tenés que decirme... Hay siete objetos. Tenés que decirme los siete objetos que hay. Tenés un minuto de tiempo. Eso es importante. Si se termina el tiempo... marchaste, y si decís uno que no es, también marchás. Así que si en alguno tenés duda, tené cuidado, déjalo para el final o pensalo bien antes de decirlo. ¿Estamos? Bueno, tiempo para Cristian. En el aire, un minuto a partir de ahora. Meta la mano y dígame qué hay, Cristian. Siete cositas ahí adentro. Nada vivo, nada extraño. ¿Calculadora? ¿Calculadora? Sí. A ver, qué mala la calculadora. Bien, porque a veces le erran, se confunden con... otra cosa. Una gomita no. Gomita no. Hay gomita, Cristian. Muchas gracias. Y suerte, éxitos con esa búsqueda de laburo. Muchas gracias a ustedes y saludo a todo el canal. Por favor, gracias, gracias. Vamos arriba. A ver, y vamos a ver si conseguimos a alguien más. ¿Para dónde vamos? Vamos para allá. ¿Querés? Vamos para allá, vamos para allá. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení, vamos a ver si conseguimos a alguien que se anime a meter la manopla adentro de la caja y decirme los objetos que hay. ¿Usted se anima, capaz? ¿Cómo no? Venga, 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 venga para acá. Ahí va. Vamos a poner un poquito más al sol, así la luz queda más lindo. ¿Cómo es tu nombre? Hugo. Hugo, ¿qué andabas haciendo? Vivo acá. Ah, vivís acá cerquita. Qué grande. Y se tiró hasta acá, Hugo. Mirá, Hugo, esto es así. Tenés un minuto de tiempo. Hay siete objetos adentro de la caja. No hay nada raro, no hay nada vivo, no hay ningún bicho, nada. Son siete cosas. Y tenés un minuto para descubrirlas todas solo con el tacto. Tenés que meter la mano, ir encontrándolo. Ir viendo qué es. Pero no sacarlo. No sacarlo, no se puede sacar. Se puede tocar así, vos lo das vuelta por ahí adentro, pero no se puede sacar, no se puede ver. Y tenés un minuto de tiempo. Y si decís uno que no hay, ya marchá. Así que cuidado antes de decirlo, pensalo bien, ¿está? Vamos, 3, 2, 1, tiempo en el aire. A ver, ¿qué hay? ¡Y vamos allá! ¿Lentes? ¿Lentes? Sí, señor. Sí. Correcto. ¿Calculadora? Calculadora también hay. Vamos dos, ¿eh? Vamos dos, estamos muy bien. Voy a apartarlo. Claro, porque lleva un tiempo, están todos mezclados. Oh, ¿y esto? Están todos mezclados, hay que tocar objeto por objeto, hay que encontrarlos también. No hay apuro, ¿no? Hay un minuto de tiempo. Ah, la puta. Ay. Quedan 30 segundos. Oh, ¿y esto? Del dedo. ¿El qué? El del dedo. Sí, señor, sí, está bien. Vamos tres. Faltan cuatro. Está muy bien, Hugo. No me da el tiempo, no me da el tiempo. Ay. Calculadora la vi. Calculadora ya la vi. No sé qué es esta. 10 segundos, me dice la producción. 10 segundos, cuatro objetos. Y hay cuatro cosas nomás. Ay, tiempo. Ahora. Qué depósito de
Ahora te sacamos la duda para que la gente no escuche. Ahora el paya te dice, venga, cómo no, venga, arrímese. Ahí está, nos ponemos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Yanina. ¿Qué dice, maestro? ¿Todo bien? Ahí está. Yanina, ¿qué andabas haciendo? De compras con mi mamá. De compras con la mamá, me encanta. ¿Ya compraron algo? Sí, compramos un par de cosas. Ahí va, me gusta. ¿Y ya se van para casa o siguen las compras? Vamos a comprar un par de cosas en la carnicería y nos vamos a casa. Ahí va, soy re chusma, o le pregunto todo lo que están haciendo. Bueno, Yanina, esto es así, tenés un minuto de tiempo. Tenés que meter la mano en la caja y solo con el tacto, tocando las cosas, descubrir qué es y decirme los 7 objetos que hay adentro de la caja. Hay 7 objetos. Si decís uno que no es, ya marchaste, y si se termina el tiempo, también marchás. ¿Está? Así que pensá bien antes de decir, porque si le errás, perdés. Tiempo para Yanina en el aire, minuto producción. Vamos, cuando quieras, andá tocando ahí y me decís lo que hay. Tranquila, no hay nada vivo, ¿eh? Siempre lo aclaro, no hay ningún bicho, no hay nada raro. ¿Lentes de natación? ¿Lentes de natación? Sí, señor. Específica. Ay, esto no tengo ni idea. ¿Qué puede ser? A la madre mirando atenta atrás a ver si se gana algo o no se gana nada. ¿Un llavero? Sí, es correcto. Vamos, 2, quedan 5. Quedan 30 segundos. ¿Un rain light? Sí, es correcto. 3. Ay. Vamos, 3 de 7. Ay, no sé. ¡Mamá! 10 segundos, hay uno que está, pero no sabe qué es. Tiempo. 3 de 7. Estuvo muy bien, pero nos quedamos al final. Muchas gracias y que terminen bien las compras. Vale, gracias. Vení. Vamos a seguir jugando a ver quién más está. Allá tenemos, mirá, allá hay gente esperando a lo lejos. Claro, porque nuestro productor mantiene a la gente alejada para que no escuche, porque si no es una pavada. Escuchan, pero no. Acá, ¿cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. ¿Y vos? Leticia. Van a jugar juntas entonces. Ahí va. ¿Quién es la que va a meter la mano dentro de la caja? Cecilia dijo yo. Bueno, escuchame una cosa. Rapidito. Nada vivo, no hay ningún bicho. Son 7 cosas. Tenés que descubrir las 7 en un minuto. Y si decís una que no es, ya marchaste. Así que antes de decirlo, pensala bien y asegúrate de que sea eso que estás pensando, ¿está? Tiempo en el aire para... ¿Me dijiste? Cecilia, tiempo en el aire para Cecilia a partir de ahora. Vamos, Cecilia, a ver qué encuentra Cecilia dentro de la caja. Tiene botones. Calculadora. Calculadora, sí. Vamos, 1 de 7, estamos bien, recién arrancó. ¿Un borrador? Sí, bien, ese no lo había dicho nadie, ¿eh? Borrador. Ah, y un llavero. Un llavero, 3. Bien, Cecilia. Unos lentes. 4. Ay. Un pendrive. Pendrive, 5. Vamos, que faltan 2. Este ya lo vi. Por ahora es la que está más cerca. ¿Un puntero o un dedal? Sí. Falta 1. Ay. Claro, están todos entreverados adentro y hay que encontrarlo. No me doy cuenta. ¿Lo encontraste pero no te das cuenta qué es? Pará. Ay, no sea malo. ¿Cuánto queda, producción? 10 segundos. 5. Ay, no. Tirá uno, tirá. ¡La mano! Tirá uno. Que toco casi todo lo mismo. Tiempo. ¡Me quiero morir! ¡Qué cerca que estuvo! Muchas gracias, Cecilia. La que estuvo más cerca. Bueno, 6 de 7, la verdad. Gracias. Impresionante el rendimiento. El tiempo estuvo bien. Pasa que el último le quedó ahí. No lo encontraba. Tenemos a alguien más. Venga. Después, exactamente, yo lo aclaro para que nadie se ponga nervioso, el paya mantiene a la gente lejos para que no escuchen lo que dicen los que participan, porque si no, obviamente, memorizan y después tirar alguno más, pero están lejos, así que no escuchan. Ahí va, ahí gritan de los bondis. Hola, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Bueno, vamos, Carolina, ya sabes cómo es el juego. Tenés que meter la mano, adivinar los 7 objetos que hay adentro, solo tocándolos no los podés ver, y tenés un minuto de tiempo. Y si decís uno que no es...
ya quedás eliminada. ¿Está? Vamos ahora, tiempo para Carolina en el aire. 3, 2, 1. Adelante, Carolina, cuando quieras. Calculadora. Sí. Un llavero. Un llavero, sí. Esos pinchos para manga. Sí, 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 es correcto. Unos lentes de agua. Sí, señora. Vamos, 4, ¿no? 4. Un borrador. Borrador 5. Estoy tocando todos iguales. No. Claro, agarra varias veces lo mismo, lo que tiene la caja, porque están todos sueltos los objetos adentro de la caja, ¿eh? No están como cuando jugamos a la memoria, que están agarraditos. Vea. Hay que encontrarlos, 20 segundos quedan. Hay que encontrarlo, tocarlo y decirme qué es. Tres cosas, no es fácil. No, eso ya lo agarré. Ese ya lo agarró. Vamos, 4, ¿no? Para allá. Un Blendai. Sí, 5. 5. Tiempo para Carolina. Muchas gracias, Carolina. Muy cerca estuvo, metió 5. La participante anterior había metido 6, que fue la que estuvo más cerca. Pero hay mucha gente esperando para jugar, así que venga la próxima. Ahí va. El amigo acá, maestro, Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Cristian. Cristian. Mi cumpleaños hoy. ¿Cómo? ¡Ay, que lo cumpla feliz! ¿Estaba en la casa y vino? Sí, lo vi porque es mi cumpleaños, lo vi. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Ah! ¡Darle feliz cumpleaños! Cerramos el móvil cantándole feliz cumpleaños. Vamos, Pablo, a jugar que porque rápido. Nos queda poco tiempo de móvil. Dale. Así que, Cristian, ya sabes cómo es. Meter la mano, decirme los 7 objetos. ¿Está? Tenés un minuto. Y tenés cuidado porque si decís uno que no es, también quedás descalificado. Así que pensala bien antes de tirarla. Exactamente. 3, 2, 1, tiempo para el cumpleañero. En el aire, director, allá. ¿Con los lentes de surfear? Sí, señor, sí. Un metal de eso, de manga, de torta. Correcto. 2, vamos, 2. Una calculadora. 3. Un borrador, 4. Guarda con el cumpleañero. Vamos, 4. Un llavero, 5. Un pendrive. 6. Le falta el mismo que le faltó a la participante anterior que metió los 6. Que... 10 segundos. No me digas eso. Revolvé, tocá. Tocá uno de última. Pará. No sé qué es, una bolsita. No sé, pero no sé qué. ¡Ay, qué cerca estuvo porque lo llegó a agarrar! Mirá. Lo tiene en la mano. ¡Me quiero matar! Mandale un beso a Cristian. Claro, ¡feliz cumpleaños! No. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! ¡Beso, Pablito! ¡Nos feliz tenemos que ir ya! ¡Que pase muy bien! Nos tenemos que ir ya, Pablito. Te queremos Dale, mucho. Dale, nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Hasta que pases muy bien. Dale. Nosotros estamos acá con Rochi, de vacaciones, ¿verdad? Sí. Sí, le mandamos un beso enorme a todo Cuarto C, a todos sus amigos. Y nos vamos a la cocina porque menos de 3 minutos, chicos. Sí, vamos. Tan pronto a la cocina, sí. Queda nada. Pero los veo bien. Ahora sería el momento en que arranquen ya con la salsita. Que vayan definiendo los sabores, es el punto que veo que todavía no. Ellos no han tocado la salsita. Sí, ¿es vital evitar la salsita? Sí. Lo he pedido. Es peor que Lucas. ¿Me acompañás a ver cómo viene Damián? Bueno, una criollita. Sí, y viste qué rico aroma que tiene la empanada con esa harina de maíz, ¿no? Sí, riquísima. ¿La probaste alguna vez? La probé, pero en una arepa. Va por ahí. Así que te veo muy bien. Ahora probalo. Asegúrate que esté bien, bien sabrosita, ¿sí? Bien, perfecto. A ver, Olivia, ¿cómo estamos? Su primera empanada, ¿eh? Sí. El relleno lo veo cremosito, le pusiste queso crema a la carne. ¿Qué le vas a agregar de salsita? Por lo menos el queso crema mezclado con el tomatito o algo, sí, ¿viste? Sí, le voy a poner... Estás a tiempo, métele. No hay con Peter Pan. Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Y pero mirale al que nunca había cocinado. No, preséntanos unas 2 salsitas. Vos probalo y después decime porque no. Bien, me pasó un poquito. Estás a la tiempo, sal. Es una cosa. Limpiar el bordecito. Manía, decime Torres. Lo que vos digas. A ver, Freddy, ¿cómo estamos? Más o menos.
Se me abrió una dentro del fuego. Bueno, está. ¿Y no tenés otra mano? No. No, bueno, está. Ahora la vas a dar vuelta con la espumadera, con cuidado para que no se vacíe el relleno. ¿Sí? Bien, vamos, Freddy, ¿eh? No. Bueno, chicos, entramos en el último minuto de cocina. ¡Metan pata! Lo que te puedo decir es que la veo sabrosa la cosa, ¿eh? Para los que están en casa, les cuento que la harina de maíz blanco se encuentra, se tiene que ir hidratando. Es muy rica, además de que es sin gluten, como para preparar empanadas, para preparar también arepas, arepas colombianas, arepas venezolanas, que las hay a la plancha como las venezolanas, las hay fritas como las colombianas. Así que es buenísimo que puedan probar nuevos sabores y nuevos ingredientes también en casa. Sobre todo estos días, que está buenísimo para cocinar en familia y aprovechar a meter a los chicos en la cocina. Bueno, muchachos, 20 segundos, rectifiquen sabores, preséntenme un plato, por favor, que esté limpio, prolijo, ¿sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba, chicos. ¡Vamos! ¿Le pueden dar un minuto más? No, ya terminó. No, alto. ¿Por qué? Por favor, Bueno, bien. Dime bien. Bueno, arranco ya a probar. Ya. Ustedes quieren que yo me queme. Y no. Saben que las empanadas recién sacadas es verdad. Del aceite me queman. Pero ¿sabes qué? Soy guapa. Vengan. Si hay algo que me calienta, Freddy, es el horno. Adelante. ¿Qué? Pues si hay algo que me calienta, es el horno. Es el horno. Chiste, que me importa, deja. Ah, bueno, hay que saber. Ya va a pasar, Claro. Bueno, Freddy, ¿cómo estamos? Ahí. Para este lado, ahí. Freddy. Vení, ponete acá. ¿Dónde están las patitas? Ah, bien. No te me alejes mucho, quédate a mi derecha. Aparte sos alto, te pones ahí y tapas todo, Freddy. Bueno, hubo una que cayó más. ¿Qué pasó? Pero no pasa nada, voy a mostrar esta. Miren qué linda. ¡Apa! ¿Eh? Linda. De pinta, va. ¡Wow! Está calentita, ¿eh? ¿Está caliente? A ¿La ver. Puedo probar yo? ¿Cómo estuvo el desafío? Adelante. ¿La masa? Bien. ¿Cómo te fue con la masa? Bien, bien. La segunda se abrió y quise emparcharla, pero no. Claro, ahí tenemos. Ahí está, que pela. A ver, está bien rellena, linda. Y presentás con una criollita, ¿verdad? Sí. ¿La criollita tiene así? ¿Tu criollita tiene algo en particular? Tiene morrón verde, morrón rojo y tiene limón en lugar de vinagre. Mmm. Criollita de mi barrio. Y la cebolla, cebolla morrón verde, morrón rojo. Sabías que yo soy más del limón que el del vinagre, ¿no? Claro. Me googleaste. No, mirá, no sabía. Fue casualidad. Y las empanadas tienen, bueno, además de lo cebolla, carne, morrón, ajo, tienen zanahoria. Zanahoria, mirá. Mirá. ¿Y cómo le hiciste la zanahoria? Me parece que ahora en casa te van a empezar a pedir que cocines vos, ¿eh? Bien, ¿eh? Están crocantes. La que formaste y la que no se abrió, está muy bien. Siempre que cocinamos, haces una de más. Así tenés como el riesgo un poquito más cubierto. Capaz que me gustaría que tenga un poquito más de sazón. Bien. Aprender a incorporar las hierbas, las especias en el relleno para darle un poquito más de punch. Pero es un trabajo bien correcto. Gracias. Muy bien, Freddy. Lo de las zanahorias por lo de si se lastima, ¿no? Por ¿Cómo lo hizo con la zanahoria? ¿La rayaste? ¿La cortaste? ¿Cómo la...? Sanasar. Adelante, Oli. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Rayada gruesa, bien. Claro, lo de la zanahoria es por sana, sana, colita de rata. Oli, está tentada. Zanahoria. Es que mi empanada sigue ahí, se sigue tipo fritando. Ah, bueno, pero tenés acá. Ah, porque está la otra fritándose, sacala, pero le podemos, podemos Jimena, ¿podés sacar? Se la contó la Freddy, gracias Freddy. Puedes sacarla, bueno, Oli, sí. Bueno, Oli, contame, ¿qué hiciste? Bueno, la empanada es de carne con morrón verde y cebolla. La salsa le faltó... Para acá. Aquí. En los piecitos. ¿Dónde están los piecitos? Ahí. Y la salsa, la idea era que sea de tomate con pimienta negra y ajo. Pero... La pimienta faltó. La pimienta faltó. ¿Y el ajo? Vamos a ver. Tratá bien a Oli porque es mi pochita. El ajo está presente. Es como un tomate rallado, como lo que se le pone al pan para hacer el pan tumaca. Claro. Mi maca. Y yo tengo en casa una maca, que no es lo mismo. Se formó bien, está bien rellena. Bien, Oli. Le diste un toque de queso crema para hacer el relleno más cremosito. A ver. Esperá, hizo crunch. Hizo crunch y... Bien. Sí.
3 empanadas. Está el queso rallado. Agregado finito, el finito usaste. Sí. Está sabroso. Mira, el crunch crunch en... Diste 2 bocados, veo que es importante. Aquel que te conoce, si das 2 bocados es que algo bien está. Yo quisiera probar un bocado. Estás junando los detalles, sí. Totalmente. Está crocante, está bien rellena, se cerró bien. La empanada está muy rica. A la salsita me parece que les falta un poco más para hacer una salsita. Es tomate rallado con un poquito de ajo que está crudo, que quizás es un poco fuerte y te apaga el sabor de la empanada. Se nota que no hubo tanto tiempo, pero sentiste muy orgullosa de tu empanada. ¡Vamos, Oli! Gracias. Y le di 2 bocados, es verdad. Sí, 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 2 bocados, que está rico. Él controla todo, Jimmy. Quiero ir a probar. Damian, yo quiero probar esa empanada. ¡No! Adelante. Sergio, está siempre. Sergio, no sé, ¿qué, Sergio no tiene vacaciones? No. A mí no me da vacaciones. Todos los días hablo con él. Beso, Sergio. A ver, ¿qué tenemos acá? Contame. Bueno, empanada rellena con cerdo. O sea, se asustaron tanto con lo de jamón y queso que empezaban a poner toda la carne, sí, en la empanada. Lo tiraste, pero lo tiraste como diciendo, si me hacen una de jamón y queso, quedan descalificados. No es la carne en el asador, es la carne en la empanada. Pero para hacer honor al chancho Julián en este caso. Muy bien. Ah, es verdad. Entonces tiene también cebolla, morrón y curry. Y la salsita tiene morrón, ajo, cebolla, vinagre y... Bueno. Y oliva. Y oliva, sí. Bien. ¡Ay, por favor! ¡Santi! ¡Está Santi! ¡Vino Santi! Las masas quedaron bien todas por ahora, ¿no? Las masas están buenísimas. Prueben a hacerlas en casa porque ese crocante que le da el maíz es genial. ¿Podemos pasarla después en redes, la receta? Para mí es un sí. Gracias, María. De nada, ¿eh? ¿Cómo está? Ay, tiene un toque de tobasco. La picantita. Ese picantito. Yo vi que yo trabajaba quería. Mucho, sí, le dio mucho tobasco hacerla. ¿De qué estás hablando? Está muy buena la masa. ¿Qué tira? Pero. Chicos, Damián, ¿sabes qué tira? Me encanta que hayas usado el curry. El curry con el cerdo, con el picantito. Es como que la elevan, ¿no? Van preparando un. Data como un producto que es un poquito más. Elaborado, ¿no? Que tiene esos toques que de alguna manera creo que me hablan de tu personalidad. Bueno, puede ser. ¿Sí? Está muy sabrosa. Te felicito. Ella lee la empanada. Sí. Hay gente que lee la borra del café. Bueno, en el caso de Jimé es así. Lo veo, ¿sabes? Porque desde el momento que echaste el aceite de oliva en el sartén, sí, vi que cocinás, que te gusta, sí, cocinar, gusta. Que lo haces con... Que no te sentís ajeno a una cocina. No, para y eso no. Obviamente se va notando en los sabores. Te felicito. Gracias. Muchas muy gracias. Bien. Epa, ya muy te bien. Sentís. No me digas, muy bien. No me digas que no te sentís MasterChef. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Ah? Adelante. Peter Pan, que viene volando, viene con volando. Con toda la dignidad del mundo te lo traigo, ¿eh? Me encanta. La mejor empanada que vas a probar en tu. Mirá. Oh, modestia aparte. No, si está no bien, se adelante, siente seguro de sí mismo. Me encanta lo que decís porque en la vida todo es actitud. No sé, ¿eh? En gran parte. Probá, sí. Primero, después de eso. A ver. Pero te metí de tabaco. Llegaste así, Peter Pan, no te metí de tabaco. Vos querías fuerza, querías sabor. Ahí está, mirá. Ahí está. Demasiado, ¿eh? Ojo la salsa, está un poco picante. Opa. A ver, el relleno es de... Carne picada, sí. Cuchillo, carne picada, cebolla, morrón, lo que encontré, lo puse. Pero, espera, ¿encontraste sandía y le pusiste? No o había, no, era, pero bien. Podría, ¿eh? Podría ir, mirá qué está bien. Fuerte. Está sabroso. ¿Ah, bien? Ojo que está picante. ¿Por? ¿Cuál? ¿La mostaza que tiene? Tiene mostaza y mayonesa y un poquito de limón. ¿Y esta es una...? Una criolla con limón, aceite. No te metí desde abajo. Dijimos actitud, una criolla. Te pelé el tomate. ¡Ah! Bien, mirá. ¿Está bueno eso para la criollita? No lo sé. ¡Ah! No lo sé. Pero lo peló igual. ¿Pero pelaste el tomate o no? Sí, lo pelé, claro. ¡Ah, tata! O sea, el tomate está caliente porque está que pela. O sea, está es porque... Quiero decirte que hay punch acá. Está sabroso. Bueno, mirá, ¿viste? Mirá de quién te burlaste. La empanada está muy bien. Bien, ¿en serio? Bien, Me gusta que hayas hecho 2 salsas porque a falta de una trajiste 2. Trabajaste mucho. Trajo una de Marc Anthony. Me encantó Anthony. ¡En tu cara, Bati! ¡Mirá, Peter Pan! Para todos el gran combo de Puerto Rico. 2 salsas. Gracias. Qué bueno, bárbaro, qué bárbaro. Qué bien, ¿eh? Verá, digan la verdad. ¿Tengo ya veredicto? ¿Ya veredicto no? No, pero... Quiero hacerles una pregunta a los 4 actores. A ver.
¿Qué pasaba con los compañeros? ¿Qué pasa con los compañeros de elenco cuando, le dijeron, che, tenemos que ir, tiene que ir uno a representar? Le dijeron, vos no cocinas nada, ¿qué pasa? Peter Pan, no me parece que tuvo. No tuve la posibilidad de elegir. O sea, vos sos Peter Pan, tenés que ir. Esperá, pero ¿cómo se llama la obra? ¿Juan Pérez? No, Peter Pan. Ah, Peter Pan. Bueno, pero la perra Nana me está ayudando. Viste, Garfio, me tiran consejitos. Bien, ojo con Garfio, porque capaz que te tira y no, no es lo que vos pensás. Que no, no es para. Ah, bueno, menos mal. ¿Y a ustedes lo chicanearon? ¿Le dijeron algo? No. Yo, perdón. Debo tener. ¿Por cuántos elencos pasaste vos? Yo por mil. Vos por muchos más que yo, estoy seguro. Y sabemos, yo, en carnaval por muchas existen, cosas. Elencos en teatro pocos. A vos también te mandaron de una, dijeron. Bueno, no. Lo que pasa es que en realidad nosotros habíamos elegido antes de que cambiaran las vacaciones, entonces el que tenía tiempo era yo y era. Entonces, ya quedó. Claro, perfecto. ¿Y vos, Oli? No, a mí no me dieron opción. Fue tipo, vas vos a cocinar. Pero me amenazaron ya de que si llegaba a salir bien esto, quedaba yo llevando cosas ricas al elenco, que no creo que pase. ¡Obvio! ¿Cómo no? Eso recién comienza. Sos una divina, Oli. Bueno, vas pensando bien, Jime, qué puntaje le vas a dar. Sigo saboreando. Sigue saboreando, Jimena Torres. Muy bien. Y en este día de vacaciones tengo adivinanzas. A ver. Me encantan las adivinanzas para vos y para todos los que están en el estudio. A ver, ¿en qué país caen dos gotas y la gente sale corriendo a comprar harina y grasa Comsa? ¿En qué país? Álvaro, Navia dice Argentina, pero yo digo Uruguay. Está Navia acá, Uruguay. Acertó Paola Bianco. Y vos que estás de ese lado, claro que sí. Acá en Uruguay, porque con grasa Comsa podés elaborar tortas fritas, bizcochos, galletas y frituras, ¿eh? Organizá tus meriendas, que de la grasa se encarga Comsa. Grasa Comsa, al mal tiempo, buenas tortas fritas, ¿eh? Grasa Comsa, no te confundas. Es la de la vaquita. ¿Escuchaste bien? Seguinos en Instagram, @grasacomsa. ¿Entendiste? La de la vaquita, no te confundas. Muy bien, bueno, como saben, nosotros seguimos acá y queremos decirles que @elshowdelatarde10 es el arroba nuestro de Instagram. Claro, vos sabés que se vino el frío, fotos. Se vino el frío con todo. ¿Sí? O sea, porque ahora está, pero de noche refresca y vos sabés que me tocó casa. Hoy mi casa es la juntada. Tengo que poner la casa. Qué lindo. Sí, hoy tengo que poner la casa para la juntada. ¿Y qué vas a hacer? Yo haría una lasaña de Fresh Market que no falla, calentita, con saborcito casero. Está bueno. Bueno, ¿no? Una lasaña, la mejor, mira, de carne, de verdura, te ahorras el tiempo de cocinar, tremenda lasaña te mandás, decís, miren lo que, ¿no? No, no, sos increíble, vení, yo no sé qué haría sin vos y sin Fresh Market. Ah, no, es que con siempre cantás la justa, increíble. Con Fresh Market elegís cómo vivir, por supuesto, imagínate, mañana tengo el cumpleaños del 17 de marzo. ¿Vos también? Mañana es el cumpleaños. Vamos juntos a Fresh Market, yo voy hoy y hablamos la verdad. Bueno, ¿saben una cosa? Como les decía, @elshowdelatarde10, nos mandás la foto y ponenos, por favor, desde dónde nos estás mirando. ¡Ay, mucha comida! Eso que es cazuela, ¿no? Mirá, qué rico. Mondongo. Cazuelita de mondongo. Mirá, estoy seguro que están todos felices ahí. ¿Cuánta pijamada va a haber esta semana? Mirando el show de la tarde. Divinos. ¡Opa! Hermanitas Kendra. Idénticas. Kendra, 8 años. Y Barbie, 4 años. Y Maite, 2 meses. ¡Ah, qué lindo! Hermanitas idénticas. Claro, están poniendo. Claro, son tres. Uy, esto ¿qué es un refuerzo de torretilla? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, Santi! ¡Ay! ¿Qué estás diciendo? Me muero. Pará. No sé quién mandó esa foto de este gato, pero es un meme. Mirá. Es para ibérico, ahí está. Divina. Planta. Ah, planta. Esa planta. ¿Cómo se llama esa planta? Plantas. Se llama. Trompeta de fuego. ¿En serio? No sé. Pero... Bueno, ahí vemos a un equipo de competencia. ¿De qué será? Mira él. Ay, cosito. Mirando al show. Por favor. ¿Cuánto cariño con ese perrito? Bueno, no vamos a la tanda. En el próximo bloque. Torta frita, mira, con grasa Comsa, claro, por supuesto. Sabremos quién se lleva el máximo puntaje hoy. ¿Habrá para todo el día? Vamos a ver. No sé. Pero duro siempre va a estar y tengo la luna. Pastas Espiga de Oro. 42 años brindando las mejores pastas. Hacé tu pedido. Seguro tenés un Fresh Market cerca. Fresh Market, elegí cómo vivir.
¿viste que ahí decía? Estaba escuchando, no, estaba escuchando la de Espiga de Oro, la voz sensual. La voz ¿quién sensual? ¿Quién es? No sé, ni idea, no lo conozco. Habla, decí pero, Espiga de Oro. Espiga de Oro. ¿Qué es eso? ¿Sos vos? Bueno, acá estamos en el show de la tarde y ya saben que esta semana es una semana muy especial donde vamos a estar compartiendo y ellos van a estar cocinando elencos de obras infantiles. A mí me gustaría que un entretenimiento de acá al viernes fuese, por ejemplo, adivinar la obra. También, puede ser. ¿Eh? Puede ser. La tiro, adivinar la obra. ¿Viste? Pero bueno, la tirás en las reuniones de producción que tenemos. No, porque se me ocurrió ahora. Ay, por favor, Jime, ¿estás pronta? Estoy prontísima. Estoy prontísima en realidad para ir a ver las obras porque me encanta ir al teatro a mí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tienen 3 y casi 4 y casi 6. Casi 4 y me parece que... Estás en esos meses que... Estoy ahí. Que es casi. Y no soy de las que dicen, viste, 25 meses y... No, pará, ya estamos, ya están grandes. Bueno, hasta los 2 años vale los meses. Después ya... Es como decir... Me dicen 28 meses, tengo que sacar las cuentas. Tengo las 3 semanas por delante y voy a estar acá en Montevideo, así que tengo bastante teatro para ir a ver. Me encanta. Muy contenta. Y bueno, debo decirles, chicos, que para ser actores... Estuvieron bastante bien en la cocina. Ay, vamos, bien. Qué fuerte. Bien, vamos, aplausos. La verdad que quiero felicitarlos. Porque no era fácil, se estaban enfrentando a una masa difícil, a otra textura que jamás habían trabajado en la cocina y lo hicieron bien. Todos presentaron empanada y salsa, así que los felicito. Díganle a sus elencos que a partir de ahora ustedes van a llevar las viandas. Bueno, ¿sí? Bien, estoy tanto, pobrecito, che. Para el día del estreno. Bueno, Freddy. Es el turno de darte tu puntaje. Estaba muy rica tu empanada. Le faltó quizás eso que te comentaba hoy, ¿no? Un poquito más de condimento, más sabor, pero estaba linda la textura. Lamento que no hayas... que hayas tenido el problema con la segunda, pero la realidad es que estaba bien sellada la primera y estaba rica. Para vos, hoy mi puntaje es... un 7. Bueno, bien. Bueno, bien, a ver, bien. Un 7 en 10 no es malo. No, para nada. No. Para nada. ¡Salvó! O sea, es un 7 en 10. Y además la criollita con limón, a mí me gustó mucho porque corta esa cosa grasosa que a veces tiene la carne picada, entonces está muy bueno. Muchas gracias. Oli, ¿pensaste que esto iba a ser un desastre y lejos de desastre? No. Tu empanada estaba muy rica, muy sabrosa, estaba crocante, tenía una buena cantidad de relleno. Quizás tu punto más flojo fue la salsa, que no era salsa. Le falta todavía trabajarla un poquito más, pero es un buen comienzo para haber empezado a cocinar aquí. Así que mi puntaje para ti hoy es... un 7. Bien, bueno, también. Muy bien. Olivia. A ver, muy bien, Olivia, porque es muchas un 7. Bien, un 7 en 10 es como que es un 7 en 10. Es un montón. Qué linda esa bueno, Damián, que das. ¿Eh? Receta nueva, te gusta cocinar, te gusta comer, se nota eso en tu plato, estaba sabroso y me encantó el uso del curry. Es que a mí le pones especias a la cocina y ya es una gran forma de ganarme el corazón. Así que mi puntaje para ti hoy es un... 8. ¡Opa! Bien. ¡Opa! Bien, un 8, bien, Dami. Es como si hubiese obtenido un 8 en 10. ¿A qué habla? Jimé, no le corte. ¡Emiliano! El sí, Peter Pan que no sabía cocinar, que nos vendió que no sabía cocinar, que tanto nervio, que tanta cosa. Cocinaste rico, la empanada estaba bien rellena y estaba sabroso. ¿Vos y además, estás segura de lo que estás diciendo? Estoy segurísima. Aparte, me gustó que como yo insistí tanto en la salsita, vos dijiste... ¿Quiere una? No. Dos. Bien. Me encantó tu actitud en la cocina. Mi puntaje para ti hoy es un... 8. ¡Opa! ¡Bien! Atención, Peter. Atención, Peter, que tuvo un 8 y es como un 8 en 10. Vos sabés que yo pondría un local, Peter Pan pondría un local de empanadas. ¿Cuál sería? Y yo la llamaría empanadas nunca jamás. Él se está riendo y quiero decirles algo. Paren. Miren, podemos mostrar acá. Es de Peter Pan. Está llorando de risa. Porque las empanadas son de Peter Pan. No sé, empanadas nunca jamás. O sea, está genial. Llorar, pero espera. ¿Y cuál es? Da como para llorar. No, pero estoy llorando. Hoy en el por la cebolla. Hoy en el camarín hice otro. Peter Pan, no. Peter. Ah, sí. Es verdad. Una panadería.
Peter Pan. ¿Por qué no le podemos poner a la panera Peter Pan? Yo le pongo. Genial. ¿Sabes que hay un grupo que está a punto de decirte, no, ¿sabes qué? No te vamos a contratar. No. Vamos al puntaje, entonces, a la tabla. Perdón, perdón, sí, pero... sí, llorando. O sea, está llorando de risa. No. Perdón. Bueno, Gato Renato, 8 puntos. Principito, 8 puntos. Patando Lunas también, 8 puntos. 13 puntos para la increíble historia de Lucía, su padre de Chancho. Y 9 para Peter Pan. ¿Y el chiste? Nada, no. Peter Pan. Nunca jamás, ¿eh? ¿Qué pasa? No, Peter Pan. Muy bien, 9 puntos. 9 puntos para... Bueno, vamos a hacerte la pregunta que ya sabemos la respuesta, en realidad. Yo creo que sí. Hoy, ay, plato del día. ¿Habrá? No hay plato no. del no? día. Porque vuelvo mañana. Muy bien, mañana ojalá que haya plato del día. Mañana vienen los 4, ¿no? Mañana vienen los 4 también a cocinar con nosotros. Hoy concéntrense, piensen bien lo que van a hacer. Recuerden qué significa el punch para Jimé. Porque no, cuando obvio, tiene punch, levanta el puntaje. Sí. Jimé, ¿cómo estás para volver mañana? Voy a volver en busca de la magia y el punch. ¡Oh, va, va, va! Me encantó. O sea que bueno, vos bueno, venís. Nos despedimos. Nos despedimos hasta sí. mañana. Le decimos a todos, a ustedes también. Le decimos hasta mañana. Y a vos también, Kimi. Claro, hasta mañana. Para todos. Un placer y felices vacaciones y buen descanso a todos los chicos que están en casa. Cocinen. Muy, muy bien. Cocinen y cocinen con los niños que están de vacaciones. Sí. A Lucas le mandamos un beso gigante, que lo amamos. ¿Y vos venís mañana? Yo vengo, por supuesto. Yo también. Mañana nos encontramos acá a las 14:30, como todos los días en el show de la tarde. ¡Mua! Los queremos mucho. Hasta mañana.